amigos hermosos, preciosos, deliciosos, los cóndores. Hoy estoy muy contenta porque por fin nos volvemos a encontrar en otro videíto para poder explicarte algo nuevo. Pero antes quiero que cantemos una canción para comenzar a entrar en confianza y poder entender y tomar mucha atención a lo que te quiero explicar. Así que tú me vas a responder desde tu casita, ¿ya? Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Hola, hola, amiguitas, ¿cómo están? Haremos lo posible para ser buenos amigos, ¿cómo están? Niños y niñas, ¿cómo están? Muy bien, yo también estoy muy, muy bien y estoy contenta porque hoy traigo algo para que aprendamos juntos. Hace más o menos un tiempo atrás, ya estamos trabajando con las rimas, ¿ya? Las rimas son palabras que terminan con la misma sílaba. Por ejemplo, ratón con botón. Riman porque las dos palabras terminan con ton, con la sílaba ton. Pero hay más cosas que riman. Así que ahora yo quiero que tú y yo nos convirtamos en el mejor detective y vamos a buscar palabras que terminan con la misma sílaba. Así que vamos a sacar nuestros lentes y nos vamos a poner los lentes de detective para poder tomar mucha atención y poder buscar palabritas que riman. Tengo una cajita con muchas láminas aquí adentro, pero necesito que tú me ayudes a descubrir cuáles tienen que ir juntitas, cuáles son las palabras que riman, cuáles son las palabras que terminan con la misma sílaba, ¿ya? Así que vamos a empezar. Primero tengo un anillo. ¿Qué es esto? Anillo. Muy bien, repite conmigo. Anillo. 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 ¿Con qué rimará? Rimará con toro o con martillo. A ver, veamos. Anillo, toro. A ver esta. Anillo, martillo. Sí, miren, las dos terminan con la sílaba yo. Anillo, martillo. Muy bien. La vamos a dejar aquí. Entonces podríamos decir que anillo rima con martillo. La vamos a pegar juntitas, ¿ya? Porque las dos palabras riman. Ahora tengo aquí a un loro. A ver, repitan conmigo. Loro. Loro rimará con cuna o rimará con toro. A ver, loro, cuna, no. A ver este. Loro, toro. Sí, rima, los dos terminan con la sílaba do. Loro, toro. Ahora vamos con la palabra luna. Luna rimará con gato o con cuna. A ver, luna, gato. No, nada que ver. Luna, cuna. Sí, muy bien. Esta también riman. Y por último tengo pato. Pato. A ver, repite conmigo. Pato. Muy bien. Pato rimará con león o con gato. Sí, con gato. Miren, pato y gato. Estas palabras riman. Ahora
ahora quiero que la repitas conmigo, así que bien abierto tus ojitos y a tomar atención. Vamos. Anillo, martillo. A ver tú. Anillo, martillo. Muy bien. Aquí. Loro, toro. A ver tú. Loro, toro. Muy bien. Aquí. Pato, gato. Pato, gato. Excelente. Aquí. Luna, cuna. Luna, cuna. Muy bien. Un aplauso para ti. Te felicito. Allá abajito yo dejé una tareita para que tú la puedas hacer con mamá y papá en tu casa. Tienes que unir las palabras que riman. Y después tienes que colorear con tus colores preferidos. ¿Ya? Así que a repasar las rimas en casita y trata de buscar tus cosas en tu hogar que terminen con la misma sílaba. Te mando un beso, un abrazo y de verdad que te echo mucho, mucho de menos. Te extraño demasiado y espero que nos podamos ver pronto, ¿ya? Pero por ahora, cuídate, quédate en tu casita, lava tus manitos, protégete cada vez que quieras toser y tú sabes que siempre voy a estar aquí para cualquier cosa. Así que, chao. Un besito.